Dejarás tu auto en el estacionamiento del centro comercial. Irás al segundo piso. Cuando salgas de la puerta, verás un taxi esperándote a tu izquierda. Kemal, necesito decirte algo muy importante cuando te vea. ¿Me dirás que seremos padres por segunda vez? Solo estaba bromeando. Debería dejar de soñar. Esto no es broma. Debo decirte algo, Kemal. Seguro se trata de Ozan si no toleraste un pequeño juego. Así es. Señora Leila, ¿está bien? ¿Hay algún problema? Así es, tal vez haya un problema. Lo que voy a decirle no está confirmado, pero me gustaría que quedara entre nosotros. Por supuesto. Dígame, ¿de qué se trata? Emir trama algo contra usted. Está en su derecho de creerlo o no, pero yo solo quería advertírselo. Usted sabe que desde hace un tiempo vivo en su casa. El señor Kemal y yo le daremos todo nuestro apoyo. Pero si Emir busca detenerlo, mucho me temo que él quiera hacerle daño. Bien. ¿Y qué sugiere como precaución? Es obvio que ya tiene algo en mente. ¿Darle todo el poder a Nihan? ¿Dejarla que sea ella quien presida la empresa en lugar suyo? Encontraré a ese tal Kumhur. No lo dejaré en paz hasta que me confiese cómo dejó libre el pasillo del hospital y ayudó a Emir. No sé cómo soportaré vivir bajo el mismo techo que ese asesino. Es lo que siempre me he preguntado. Qué mal, no sabes cuánto te amo. Te amo, te amo. Hasta en estos momentos me haces reír. Si pudiera estar a tu lado, como ambos lo soñamos, no me importaría llenarme de arrugas por tanto reír. Te ves hermosa cuando sonríes. Puedes tener las arrugas que quieras, aún me gustarás. Qué mal, ya no quiero vivir separada de ti. Ni yo. Está bien. Olvidémonos de mí. Emir podría descubrir nuestro plan. Si se da cuenta que buscamos destruirlo... No será más peligroso de lo que ya es. Te lo he dicho, Nihan. No dejes que el miedo te guíe. Antes eras más decidida y valiente. ¿Qué sucedió? Está bien, tranquila. Te juro que destruiré a ese hombre y lo verás arrastrarse por el suelo, ¿me entiendes? No seré yo quien lo castigue por el dolor que te ha causado. Serás tú, Nihan. No olvides mis palabras. Sé valiente. Mientras yo viva, nadie te hará daño, ni a ti ni a Denise. Señor Emir, la señora Leila lleva más de una hora reunida con el señor Irfan. Acabamos de tener una discusión, papá. ¿Ahora qué vienes? Te retiraste dejándole tu lugar a tu hija, perdón, a tu yerno, pero aún te veo caminando por esta empresa. Me pregunto si unas clases de cocina te harían bien. ¿Terminaste? No puedo decirte que sí. Siempre habrá sorpresas. Veo que estás de mejor humor. Estoy acostumbrado a vivir en continuo estrés, pero eso también tiene sus sorpresas. Emir, me enteré de rumores que no me gustaron. ¿Titulares o la última página? Espero que no sean chismes de revistas. ¿Dónde pondrías el rumor de que Kemal Soydere busca impedir el proyecto de mañana? En titular. Y me supongo que Leila está trabajando para eso. ¿En serio? Kemal está preparando sus armas para esta guerra. Y creo que comienza a pensar en nuevas estrategias que le funcionen. Es obvio que quiere terminar conmigo. Dadas las circunstancias, ¿tú qué harías?
¿Puedes pensar en un plan de acción en lugar de solo suponer? ¿Qué te parece vigilar más de cerca al señor Irfán? Yo me encargaré. Vigilar al señor Irfán es una pérdida de tiempo. Encontraré algo mucho más efectivo. Piensa en la propuesta. Ni a Kemal, ni a Nihan, ni a mí nos gustaría que le sucediera algo, señor. Después de todo, compartimos trabajo en la empresa. Gracias por su apoyo, señora Leila. Ni lo mencione. Parece que el pez mordió el anzuelo. ¡Bien hecho, Cleopatra! ¿Observas la parte rota de este cable? Esto lo ocasionó el peso del cuerpo. En otras palabras, este desgaste solo se ve cuando alguien ha manipulado el cuerpo. Yo también creo que esto es un asesinato, pero esto no es suficiente. ¿Quizás encontraron alguna huella? Limpiaron todo, no encontramos nada. Pero encontré muestras de productos para limpieza. Sí, no lo dudo. Y modificaron la escena del crimen. No descartes que el asesino sea un profesional. Pronto volveré a molestarte. Sí, claro. Esto queda entre nosotros. No te preocupes. Lo retiraré. Se lo agradezco. ¿Estás bien, Zeynep? Sí, solo estoy mareada. No te ves muy bien, estás pálida. Vete temprano y descansa un poco. No. No es necesario, estoy bien. Ya no insistas, Zeynep. Deja tu delantal. Yo me encargaré. Muchas gracias. ¡Banu! ¿Puedes abrir? Debe ser Tariq. ¿Tariq? Qué bueno que llegaste. Bienvenido. Me alegra verte contenta, mamá. Gracias. Lo estoy. Deja, yo lo hago. Ve a la habitación. Anda. ¿Qué es esto? La demanda de divorcio. ¿Así? ¿Tan fácil? No bromees, Banu. Aún no le digo nada a mis padres. Kemal está enterado y pronto lo sabrán. Por eso quiero que te vayas de la casa. Sufrirás menos de esa manera. Esta es mi manera de protegerte. Incluso de mí. Lo que no sé es quién nos va a proteger de ti. ¿De
demanda de divorcio contencioso. Farmacia. Zeynep. Olvidaste tus llaves. Lo lograste. Te dije que lo haría. ¿Y viniste a mi casa solo para decirme eso? Quiero todas las evidencias y documentos que tengas al respecto del asesinato de Ozan. ¿Me estás amenazando? Tú y yo estamos del mismo lado. Pero por alguna razón te alejas de mí. Si continúas así, solo te convertirás en una víctima. Ansías el momento en el que puedas vengarte de Emir. Te ayudaré si me das esas evidencias. ¿Estás tan seguro que están en mi poder? Así lo espero. Así es, Ozan fue asesinado. Modificaron la escena del crimen. Tu sospecha es cierta. Tengo un sospechoso. ¿Encontraste a Kumhur Ediler? Pregúntale a Kumhur quién hizo la modificación. Quizá él sea la única persona que vio a ese responsable o tuvo contacto con él. Así que no me darás nada. Las necesito un tiempo más. Déjame pensar las cosas. ¿De acuerdo? Ahora, discúlpame. ¿Qué pasa? ¿Ah? ¿Ah? ¿Mamá regresó? ¿De dónde vendrá? Sabes de dónde vengo. Deja de fingir por un momento, Emir. No vuelvas a vigilarme con algo como esto. Discúlpeme. Déjala ir. No lo digas, por favor. Déjala. No viviría. No podría. Después de que tú me dejaste. Es decir, cuando pensé que era así. Logré soportar tu ausencia gracias a una sola persona. Por eso es que quiero encerrarla. Y construyo muros. No quiero que se vaya. Está en prisión y le puse grilletes. Para que nunca pueda escapar. Porque la amo demasiado. Es el amor de mi vida. No me importa si ella no me ama, yo la amo. Y la amaré hasta la muerte. Es como una enfermedad, como un dolor que no se detiene. Yo creé ese gran amor, sin importar si me ama. No sé cómo vivir con el vacío que dejará si se va. Si Nihan se va, estaría dejando ir mi propia vida.
Me moriré si lo hace. Esta enfermedad me matará. ¿Lo entiendes? Tú... te has... vuelto Galip Koskoglu. Sí, esa es la única razón. Quiero comenzar a valerme por mí misma. Trabajo en una cafetería. Y después Hakan me ofreció compartir su casa. Duermo en la habitación de su hermano. Al principio le dije que no. Por mi madre, por mis hermanos. Pero me di cuenta que la única que debo rendirle cuentas es a mí. Tengo que aprender esta lección para retomar las riendas de mi propia vida. Te lo juro. Esta es mi decisión. ¿Cuándo viste a mi madre? Cuando estuve enferma. Llegó con todo lo necesario para prepararme una sopa. Eso es el amor de madre. Lo sé. Y lo extraño tanto. No sé cuánto de lo que voy a decirte vas a creerme, pero... nunca fue mi intención lastimarte, hermano. Te lo juro. Solo pensaba en mí, pero esa es otra historia. Me hundí en las mentiras. Intentaba salir y me hundía más. Solo he pensado en mí. No fue suficiente buscar mi propio beneficio. No lo fue. Te involucré en mi pesadilla. Te causé problemas. Amaba a Ozan Kemal. Era un muchacho muy noble. Pero no lo cuidé como se merecía. Me convertí en el peor de los venenos y solo causé mi destrucción. ¿Me estás escuchando? Te importo, ¿verdad? ¿Cuándo no te he escuchado, Zeynep? Siempre. Uno escucha su propia voz y después la de los demás. Se debe confiar en esa voz interna. Pero la mía tiene tantos efectos. Estoy tan feliz de que estés aquí escuchando lo que digo. Está claro y sé lo que significa. Lo siento dentro de mí. Mi corazón late tan fuerte. Este momento significa tanto. ¿Lo sabes? Ahora el pasado no me importa. Quiero retomar mi vida y comenzar de nuevo. Para eso debes tocar fondo. Y es entonces cuando el camino ya solo es de subida, Zeynep. No cortes tus alas. Ya te vas, Kemal. ¿No quieres tomar un poco de té? Así es como habla alguien que no quiere perder a sus seres queridos. Es la primera vez en 7 años que me hablas así. La primera vez que me invitas a un té. Pero hoy no. Qué mal habló conmigo. Gracias. Estoy tan contenta.
tan dulce. Perdón, pero papá quiere comerte a besos. Papá. Gracias por el regalo, hija. Muchas gracias. Prueba de embarazo. Este es el último borrador del plan que presentará en la junta. ¿Alguna noticia de Conjura Ediler? Ya sabemos dónde se esconde, señor, pero no hemos podido atraparlo. Nuestros hombres están vigilando el lugar. Si yo fuera espectador de esta obra de teatro, no dudaría en apostar que hay alguien detrás del telón. Qué mal soy, Dere. Emir Koskoglu te dio la orden de que no hubiera nadie en el pasillo ese día. Yo no sé nada. No sabes nada. Pero una fuerte suma de dinero fue transferida a tu cuenta un día después de que Ozan murió. Entiendo. Como quieras. Todo tuyo. Salabás, trae el arma. Muy bien. ¿Hablarás? Le juro que no sé nada. Mira, normalmente en el primer intento sale la bala. Probemos tu suerte. ¡Habla! Señor, yo le juro que no sé nada. ¡Habla! Señor, se lo ruego, no me haga daño. Por favor, no lo haga, no lo haga. ¿Qué sucedió? Mira, aún estás vivo. ¡Habla! No sé nada, señor. ¡Deja de fingir! Señor. ¡Vamos, señor. Habla! ¡Anda! Se lo ruego, no me haga daño. Está bien, ya cálmate. Sabes que tu voz es muy molesta para mis oídos. Habla, o con un disparo resolveré ese problema. Señor, solo hice lo que me dijeron. Se lo ruego, no me dispare. Parece que necesitas ver el arma de cerca. ¡Comienza a hablar! Emir Koskoglu fue el que te pagó. No, conozco a ese hombre que se llama Emir Koskoglu. Me dijeron que ganaría dinero si lo hacía. Y acepté. Yo solo seguía instrucciones. ¿Y quién te las dio? No lo conozco. ¿No lo conoces? ¿Conoces a este hombre? No, nunca lo he visto en mi vida. ¿Seguro? Sí, estoy seguro. Seguro. ¿Qué pasó después? Después, a la hora indicada, me encargué del pasillo. ¿Qué más? Eso fue todo, señor. No sé por qué me recuerdas a un viejo televisor. En mis tiempos, cuando esos aparatos no funcionaban, solíamos golpearlos en la parte de arriba varias veces con fuerza, y entonces funcionaban. Veamos si pasa lo mismo contigo. Por favor, no, señor, no. Veamos, así, así, así. ¡Arreglarlo! El número que usted marcó está apagado. Por favor, déjeme. ¿Sigue sin responder? Necesito tener el control, Leila. Tranquila, no te preocupes tanto. Aún quedan unas horas para la junta. ¿Hola? Señora Nihan, voy a aceptar su propuesta. Es el señor Irfan. Señor Irfan, la junta es en unas horas. Necesito que me entregue la sesión por escrito, por favor. Sí, lo entiendo. ¿En dónde está?
Sí, lo conozco. Está bien, nos vemos. ¡Lo tenemos! Espera, hasta que Emir no vea cómo detienes el proyecto, no lo creeré. Emir, mira, no permitas que Kemal detenga este proyecto. Si logramos echar a andar esa mina, nos recuperaremos por completo. Si tu oponente cae, es knockout. Lección 1 para conocerme. Cuando se enfrenta a un obstáculo, es posible que Koskoglu se tambalee, pero jamás lo verás en el suelo. ¿Qué hiciste con Ediler? Me encargué. Emir, no debes dejar cabos sueltos. Sabes que si Kemal Soidere comienza a investigar, entonces comenzarán a salir muchas pistas que lo llevarán hasta el día que Ozan entró a prisión. Te daré la segunda lección. Un Koskoglu no pisará la prisión porque tiene poder. ¿Qué te pasó, Kunjur? ¿Hiciste un viaje al pasado? ¿Es que recordaste algo? ¿Eh? ¿Quieres hablar? Sí, señor, ya recordé algo. Es todo tuyo. Presta atención a lo que te dirá. Sí, le pagué ese dinero. ¿Por qué quería sacar a Ozan? No podía esperar a que entendieran mis intenciones de liberar el pasillo. ¿Cómo fue el primer pago? En persona, señor. ¿Y después te depositaron esa fuerte suma de dinero por dejar libre el pasillo? Sí, señor. No, señor, no lo haga. ¡Habla! Les dejé un uniforme. Hay un café cerca del hospital. Ahí dejé un uniforme dentro de una bolsa, señor. Zeynep, ¿estás despierta? Pasa. ¿Estás bien? Tengo un fuerte dolor de cabeza. ¿Quieres que vayamos al doctor? No, no es necesario. Tomé una pastilla. Seguro que pronto pasará. Puedes seguir con tu trabajo. Si necesitas algo, me avisas. Gracias. ¿Piensas que encontrarás algo en ese café? Mataron a Ozan. Pero hay algo muy interesante en esto. Es casi imposible que los que revisaron la escena del crimen no se dieran cuenta. Lo que significa que alguien entró a esa habitación antes que ellos y alteró la evidencia. La persona que recibió ese uniforme pudo alterar la escena del crimen. Si lo encontramos, nos llevará a quien dio las órdenes. Así es. ¿Te irás ahora a ese café? No, iré a la empresa, después al café. Hoy es la junta directiva. Una bomba nueva que cimbrará la empresa Koskoglu. Señor Kemal, gracias a usted he olvidado lo que es el aburrimiento. ¿Por qué no encuentro otra explicación para mantener esta sociedad? Hay una sola razón para mi sociedad contigo. Pero si te la digo, te contaría el final de la historia. Lo que tú llamas spoiler, yo lo llamo un final feliz de una mente soñadora. La vida que intentas tener es mía. Denise es mía. Nihan es mía. En cambio, tú seguirás cayendo mientras tratas de usurpar mi lugar. Nunca lograrás saber lo que se siente ser yo. Lo veré y estaré por encima. Tendré que darte unas lecciones para que aprendas a esperar, Kemal. Y esperar, Kemal Soidere, es el alimento del alma. Te educaré bajo esa disciplina. El resto de tu vida no será diferente a los últimos 6 años. Te robaste lo que es mío.
y ahora estás desesperado. A pesar de lo que digas, mi esperanza se mantiene intacta. ¿Qué? ¿Qué tienes? Nada. No veo al señor Irfan. No ha llegado, señor. Y no llegará. ¿Por qué? Porque no tiene nada que hacer aquí. El señor Irfan sufrió presiones que lo orillaron a cederme el poder para presidir esta junta directiva. Lo que quiere decir que temporalmente estaré a cargo de esta empresa. Afortunadamente, la dirección de la empresa se queda en la familia. No puedo decir que me alegre. Perdón, pero tengo un día muy ocupado. ¿Podemos revisar los proyectos? No es necesario, Tufan. No aprobaré ese proyecto. ¿Y eso por qué? Un proyecto sospechoso no estará a discusión mientras esté al frente de la empresa. Conseguiremos la licencia. No pongas obstáculos burocráticos. En ese caso, consígala, señor Emir, y después hablaremos. Por ahora, olvidemos ese tema. ¿Hay algo más? Nada. Terminó la junta. Pelín. Necesito que me ayudes a investigar todo lo relacionado a esta empresa. Y a esa otra también. Veo que buscas la ruina de la empresa. Yo solo hice lo que creí correcto, Emir. Si lo que buscas es realizar ese proyecto, obtén la licencia. Cometes un error, querida. Yo no lo considero así. Atentas contra tu propia familia y en público. Al ser el padre de tu hija, cada ataque que reciba repercutirá en contra de ella. Le dejaré este imperio en sus manos. ¿No tienes miedo de dejar en la ruina a Denise? Ya no siento miedo. Porque ahora lo sé. ¿Qué? Que amas tanto a Denise que eres capaz de lastimarla, Emir. ¿Crees que nos sirva de algo? No nos queda más que intentar. Encontraremos la aguja en el pajar. No te preocupes. Encontraremos al asesino de Ozan. Gracias, Kemal. Lo encontraremos. Ya lo verás. Ahora sube el auto. ¿Tienes las fotos? Sí, señor. Bien. Dame la memoria y vete.
Sí, buenos días. Buenos días. Vengo de la oficina de impuestos. Mi credencial. Aquí la tienes. Nadie va a dudar que es auténtica. Hay inconsistencias entre sus ventas y sus facturas. Necesito revisar sus registros. Todo parece estar de acuerdo a lo que marca la ley. Bien. ¿Podría revisar los registros del 15 de junio del año pasado? ¿No los tiene? Sí, señor. Enseguida los traigo. Tome. ¿Qué pasó? Una hora antes y una hora después de la muerte de Ozan, 11 personas usaron sus tarjetas de crédito. ¿Y? ¿Ahora qué haremos? ¿Preguntarle a cada una de esas 11 personas si modificaron la habitación del hospital donde estaba Ozan? Algo mejor. El café está cerca del hospital. Muchos empleados van regularmente. ¿Podría confirmarme si son empleados del hospital? ¿Ahí? Primero averiguaremos cuántas de esas personas aún trabajan en el hospital. ¿Y qué haremos con los demás? Intentaremos obtener la mayor información posible. Dime. Señor, lo seguí y fueron a un café. Salieron después de un momento. ¿Por qué? No lo sé, no tenemos relación con ese café ni con el dueño. ¿Dónde está? Muy cerca del hospital donde Ozan murió. Parece que es parte de tu personalidad no darte cuenta que su espíritu de héroe busca atacarme de nuevo. ¿Cómo eso está conectado con lo de Ozan? Quiero que averigües qué están investigando. El resultado estará por encima de tu nivel de inteligencia. Tu fan no sigue. ¿Desde cuándo? No lo sé. Ahora Emir ya sabe que estamos juntos. No necesita de tu fan para saber que estamos en su contra. Lo que no sabe es qué pasos daremos. Tienes que poner en marcha tu proyecto lo antes posible. No vengo a hablar de trabajo. Es mejor que lo hagas. El futuro de la empresa no se ve muy bien si no detienes a Kemal. Dame todas las evidencias que tienes del asesinato de Ozan Sesin. No es común oírte repetir las cosas. Sabes la respuesta. No. Kemal encontró al hombre del pasillo. Encontró a Kumhur. Ya sabes, la persona a la que le depositaste dinero de mi cuenta mientras yo apenas podía abrir los ojos. Emir abrió los ojos, pero aún sigue medicado. Debo regresarle el teléfono antes de que se dé cuenta. ¿La contraseña? Aquí está.
La transferencia de Mirko Skoglu a Kunjur Ediler quedó lista. Ahora atacará más fuerte. Por eso, hermanita, debemos borrar las evidencias. Eso no cambiará nada. El pago se realizó. ¿Qué tienes entre manos? No deberías pensar en mí, sino en Kemal. ¿Por qué? ¿Por qué hiciste algo así, Asu? Debe haber una razón. Dímela. Hay una manera mucho más sencilla de salir de todo esto, hermanito. ¿Cómo descubrirte ante todos ellos? No me digas que nunca ha pasado por tu mente. Dale a Kemal la verdad que quiere escuchar. Thank you.